hace un tiempo atrás la universidad ganó un proyecto denominado INES de género, que tiene que ver cómo efectivamente asumimos y hacemos ver los desafíos que tiene la investigación, el desarrollo, la innovación y el emprendimiento y el trabajo y apoyo de la mujer, cómo se transversaliza eso en todas las áreas del conocimiento. Es un proyecto operativo, digamos, que lo que pretende es establecer las políticas, las necesidades que hay que construir institucional para poder efectivamente hacer crecer ese número de mujeres que estén participando en ciencia y tecnología. Como digo, hay y bastante, pero no lo suficiente. Tenemos a nivel nacional 54% de mujeres en matrícula de pregrado. Luego en la matrícula de magíster bajamos a 51%. En la matrícula de doctorado bajamos a 43%. En las doctoras egresadas tenemos un 37%. De esas mujeres graduadas de doctorado, quienes se integran en la investigación son alrededor de un 30%. Necesitamos que entren más mujeres para tener una distribución equilibrada en distintas áreas del conocimiento. Necesitamos no solo que entren, porque si entran y no tienen las condiciones tampoco van a poder desarrollarse. Entonces, incidir en las trayectorias científico-investigativas y que las carreras académicas, sobre todo de las mujeres, no se vean mermadas por algo que es básico, que son los ciclos vitales de las personas. Que en las ciencias duras se incorpore el enfoque de género, ese es un desafío como tercer gran objetivo de este INES, generar la institucionalidad. Y por otro lado, necesitamos algo que vaya monitoreando el transitar de todo esto. Eso es el INES. La Universidad de Santiago ha sido líder en este tema y acabamos de lanzar la política de equidad de género. Y este es un aspecto que tenemos que abordar, es la equidad de género en ciencia y tecnología, y que luego se va a ir permeando en otras áreas. Aborda uno de los aspectos claves y fundamentales que tiene establecido la universidad en su plan estratégico institucional.